Los hutíes se apoderan del dron submarino Remus 600 de Estados Unidos y se lo dan a Irán. En Telegram, circula un video en el que se afirma que se ha capturado material militar submarino estadounidense. En concreto, el video muestra un Remus 600, un vehículo submarino autónomo estadounidense. Informa el Bulgarian Military. El dron submarino Remus 600 ha sido transportado a Irán, donde su construcción, componentes y funcionamiento están siendo examinados por expertos locales. Por el momento, ni el gobierno estadounidense ni las autoridades yemeníes o iraníes han confirmado o desmentido estos informes. De confirmarse, esto podría ser de gran valor para el ejército iraní. A pesar de la falta de capacidad defensiva del Remus 600, su capacidad para contrarrestar minas podría revolucionar su estrategia militar. El Remus 600. Para contextualizar, el Remus 600 es un vehículo submarino autónomo utilizado principalmente para estudios hidrográficos, hacer frente a las amenazas de minas, operaciones de seguridad portuaria, vigilancia medioambiental, cartografía de campos de escombros y muestreo científico. Producido por Hydroid Incorporated, filial de Kongsberg Maritime, este vehículo submarino autónomo destaca por su versatilidad y durabilidad, diseñado para despliegues a profundidades de hasta 600 metros bajo la superficie. Sus diversas aplicaciones están bien representadas por la Marina estadounidense, que utiliza el Remus 600 principalmente para combatir las minas. El sonar de barrido lateral de alta resolución del vehículo submarino autónomo permite detectar, clasificar y localizar estas amenazas submarinas. Además, resulta valioso en los estudios hidrográficos, ya que crea mapas detallados del fondo marino, cruciales para la navegación, así como para la identificación de peligros sumergidos. El Remus 600 puede soportar entornos desde aguas poco profundas hasta 600 metros de profundidad, demostrando su resistencia, fiabilidad y calidad en la recogida de datos. Con solo 3,25 metros de largo y 32,4 centímetros de diámetro, su diseño compacto y ligero facilita su despliegue y recuperación. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 5 nudos, puede funcionar hasta 70 horas con una sola carga de batería. Una amplia gama de sensores. El alcance operativo del Remus 600 es impresionante. Dependiendo de la velocidad y de la configuración de la carga útil, puede recorrer hasta 286 kilómetros en una sola misión. Su avanzado conjunto de navegación, que incluye un sistema de navegación inercial INS, un registro de velocidad Doppler DVL y un GPS, garantiza un posicionamiento y un seguimiento precisos. Este vehículo submarino autónomo viene equipado con una amplia gama de sensores e instrumentos que le permiten realizar eficazmente sus tareas. Entre ellos, un sonar de barrido lateral para obtener imágenes del fondo marino, un perfilador de subfondo para identificar objetos enterrados, un sensor CTD para medir las propiedades del agua, una ecosonda multi-haz para estudios batimétricos y una cámara digital para obtener imágenes de alta resolución. En cuanto a sus especificaciones, el Remus 600 tiene una capacidad de carga útil de 40 kilogramos, lo que significa que puede transportar diversos instrumentos y sensores. Alimentado por una batería de iones de litio, recibe una resistencia impresionante. Además, su diseño modular permite un mantenimiento sencillo y el intercambio de la carga útil para adaptarse a los requisitos de diferentes misiones. Análogos iraníes. Varios vehículos submarinos autónomos fabricados por Irán pueden considerarse homólogos del Remus 600, entre ellos Tarek y Nagan. Al igual que el Remus 600, Tarek es un vehículo submarino autónomo diseñado para exploraciones en aguas profundas que requieren capacidades de largo alcance. Tarek cuenta con una impresionante tecnología de navegación y detección de objetos, cortesía de avanzados sistemas de sonar. Combinado con una cámara de alta definición, puede captar imágenes detalladas del fondo marino. Con profundidades operativas de hasta 1000 metros, Tarek es realmente comparable al Remus 600, que puede alcanzar una profundidad máxima de 600 metros. A diferencia del Tarek, el Nagan es más pequeño y ligero, pero su parecido con el Remus 600 es evidente. El Nagan, optimizado para operaciones en aguas poco profundas, puede alcanzar profundidades de hasta 200 metros. Al igual que el Tarek, el Nagan está equipado con sistemas de sonar para navegación y detección de objetos, complementados con una cámara para fotografía submarina.
Además, admite la transmisión de datos en tiempo real a un centro de control a través de un robusto sistema de comunicaciones. Hay diferencias. Al igual que el Remus 600, tanto el TARE como el NAAN están diseñados para funcionar de forma autónoma. Esto significa que pueden ejecutar operaciones de forma independiente, haciendo innecesaria la intervención manual durante periodos prolongados. Cabe mencionar que, aunque estos vehículos submarinos autónomos iraníes comparten muchas características con el Remus 600, cada uno tiene características y capacidades únicas. Por ejemplo, las capacidades de largo alcance de TARE contrastan con el tamaño compacto de NAAN, lo que los hace especialmente adecuados para diferentes misiones submarinas. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros videos, gracias.